tú, ¿qué harías si tuvieras cola de chango? Me pondría muchos calzones para que no se me para que no se me nota. Yo me la arrancaba. Me la quitaba. Me quedaría en mi casa. Y a la escuela. Me la quitaba. Me la tapaba con la ropa. Venga, ya. ¿Te pesa mucho? Muchísimo. ¿Qué es eso, Timo? Ay. ¿Qué traes? ¿Eh? ¿Qué traes ahí? Ay, pues traigo ni más ni menos que entre algunas otras cosas. Ajá. Ay. Traigo ni más ni menos que un cuento que les voy a contar. ¡Qué padre, Timo! ¿De qué? Ay, mire, este es un cuento que se llama Los bonobos con gafas. ¿Los qué? Los bonobos. Es que, mira, te voy a explicar porque aquí en el cuento se explica quiénes eran los bonobos. Mira, es de la historia de un... Muchos, muchísimos años, la tribu de los bonobos vivía en un bosquecillo frondoso. Los bonobos estaban siempre muy ocupados mascando los frutos y bayas, pepitas y semillas, raíces y capullos que las bonobas recogían todo el día para ellos y para los bonobos chiquitines. Los bonobos parloteaban sin descanso y comían y batían las manos y golpeaban los troncos de los árboles como si fueran tambores. El estruendo que armaban se oía desde muy lejos, y los pangolinos y los lorilentos, sus vecinos, a quienes les gustaba hacer siesta, se lamentaban amargamente. Un día, un poco aburridos de hacer siempre lo mismo, los bonobos decidieron instruirse. Decidieron hacer un curso fuera del bosque. Después de días y más días de discusiones, votaciones, conclusiones y decisiones, los cuatro bonobos más guapos partieron hacia Dublín para aprender inglés. Los bonobos que se quedaron siguieron parloteando y comiendo los frutos y bayas, pepitas y semillas, raíces y capullos que las bonobas recogían para ellos sin descanso durante todo el día. Y un buen martes, los cuatro guapos volvieron de Dublín, cada uno con un par de gafas y una maleta negra. Los cuatro bonobos gafudos se instalaron en el árbol más alto y se pasaron un día entero gritando unas palabras rarísimas que nadie sabía ni entendía. ¡Stop! ¡Ring! ¡Black! Gritaban los otros bonobos. Estaban petrificados de admiración. Y los cuatro bonobos de las gafas empezaron a enseñar las palabras. Las bonobas les daban una ración doble de frutos y bayas, pepitas y semillas, raíces y capullos, y los otros bonobos aprendían las palabras. En el examen, el bonobo que sabía cuatro palabras era aprobado y recibía un hermoso par de gafas, extraídas de las maletas negras. Y pasado algún tiempo, todos los bonobos llevaban gafas y todos gritaban a coro las cuatro palabras. ¡Pull! ¡Ring! ¡Stop! ¡Black! ¡Black! ¡Stop! ¡Ring! ¡Pull! También las bonobas escuchaban las lecciones y también ellas aprendieron las palabras. Pero los bonobos no les daban las gafas,
porque había la costumbre de que las bonobas llevaran un pañuelo en la cabeza, y con el pañuelo las gafas resbalaban y se caían. Algunas bonobas quisieron quitarse el pañuelo para poder llevar gafas, pero los bonobos se rieron y se burlaron tanto que tuvieron que volver a ponerse los pañuelos a toda prisa. Y los bonobos pensaban: ay, es mejor así. Porque si las bonobas quisieran también enseñar las palabras, ¿quién recogería los frutos y las bayas, pepitas y semillas, las raíces y los capullos para nosotros y para los pequeños? Pero las se cansaron de recoger frutos y bayas, pepitas y semillas, raíces y capullos, y se cansaron de oír a todas horas las cuatro palabras, que además ya se las sabían de memoria. Y un buen día decidieron cambiar de bosquecillo y hacer solo aquellas cosas que les gustaban de verdad. Una bonoba cultivó flores alrededor de los árboles, y otra bonoba plantó hierbas aromáticas que perfumaron el bosquecillo. Otra se construyó una flauta con una caña y aprendió a tocarla tan bien que los pangolinos y los florilentos hacían unas siestas maravillosas al son de la música. Otras cuatro bonobas se pusieron a trabajar juntas y fabricaron unas hamacas para poder dormir fresquecitas y cómodas durante las noches de verano. Otras bonobas tejieron colchas de cáñamo para las noches frías, mamparas que las protegieran de los días de viento, paraguas plegables para los niños e instrumentos musicales cada vez más complicados y melodiosos. El bosquecillo se volvió bonito, tranquilo y cómodo. Estaba lleno de música y juegos. Olía muy bien. Las bonobas y los bonobitos recogían juntos los frutos y bayas, pepitas y semillas, raíces y capullos, cada uno para sí y todos para los más pequeños. Y así pues, los bonobos tuvieron que bajar de sus ramas para conseguir comida. Al principio, les llevaba horas y más horas encontrar frutos y bayas, pepitas y semillas, raíces y capullos, porque no estaban acostumbrados. Muy calladitos y sin gafas, buscaban y buscaban sin descanso. Las palabras fueron olvidadas. Creció la hierba y cayó la lluvia sobre las maletas negras y las gafas rotas. Y se dice que los bonobos curiosos fueron a ver el bosquecillo, y parece, según dicen, que algunos bonobos pidieron a las bonobas quedarse allí y compartir aquella vida tan agradable. Pero sobre esto, nada se sabe con seguridad. Esta historia ocurrió hace tantos, tantísimos años. ¡Oye, Timo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Vas a domar a un león? ¡Ay, no! Es que voy a contarte un cuento en donde hay muchos animales que estaban en jaula. Entonces, tengo así por si se escapa un león o un tigre. ¿Por eso vas a domar a un león? ¡Ay, no! Ya están domados, pero es nomás por si se escapa. ¡Ah! Es para darle. Nomás. Voy a ponerlo aquí porque todo está acá, mira. ¡Ay! ¿Dónde? Más que lo voy a hacer todo despacito para que vean bien, ¿eh? ¡Ay, es que esta palmera! ¡Sí! Deja poner esto acá. ¡Ay! Ahí ando tumbando todo yo. Mira, ay, esta selva. ¡Ay, vas a ver qué bonito! Mira. ¿Qué es eso, Timo? ¡Jaulita! Es una jaulita, mira. Que tú la puedes hacer con cajas de zapatos y luego le puedes poner aquí palitos de paleta o
Y fíjate qué bonitas jaulitas quedan. ¡Ay! Oye, Timón, ¿y con qué se pegan? Ay, bueno, pues las puedes pegar con pegamento blanco o con pegamento blanco. Ah. Es muy fácil, se pega, mira. Oye. Mira. ¿Y ahora? ¿Tienes más? Sí, porque así es la historia, mira. Fíjate bien, ¿eh? Que hay otra jaulita, ¿ve? Ay, sí, porque esta era una especie como de zoológico. Ah. Mira. Y esta es una jaula en donde aquí viene, nomás que ahorita está acostado, pero ahorita se va a despertar. Mira, llámalo. Es un león. León, despierta. ¡Ah! ¡Ay! Bueno, es que ladró porque... ¡Ay! Ese es león ventríloco y ladra. ¡Ay! Mira. Ay, que va a sacar la colita y todo, ¿eh? Mira. ¡Ay! ¡Qué bonito, león! Ay, ¿qué también más tienes? Y aparte ya lo voy a poner acá, mira. Mira, 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 mira. Okay. Bueno, además tengo otro animal y lo voy a poner aquí, este leoncito, ¿eh? Uh-huh. Ay, acá lo pongo. Déjame ver qué más tengo. Ay, este de acá está bien bonito, mira. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un tigre. Ay, qué lindo está. Ay, ¿te sabes el trabalenguas de los tigres? ¿Tigre tras tigre? No, el que tragaba trigue, tigre. ¿Cómo era? Trigo. Trigo, tigre. Mira, deja ponerlo aquí. Mira. ¿Ya lo viste al tigre bien? Ya. Deja ponerlo allá. ¡Ay! ¡Ay, es que era... Es que sí. Espérame. ¡Ay, es que están muy fieros! Lo voy a poner aquí, ¿eh? ¡Ay, ya, ya! Se cayó todo. ¿Vieron? ¡Cuidado con el león! No, pero... Ahí está, mira. Y esta jaula era especial porque tenía... Mira, ahí está. ¿No? ¡Cuidado! ¡No la pongas encima! No, porque está... Es que la acabo de hacer ahorita que estaba allá adentro. Las estaba terminando y las puse ahí en los guacales. Mira. ¿Y qué más traes en tu cajita? Aquí traigo, mira. ¡Ay, es que te voy a contar la historia! Eso es lo que pasa, mira. Fíjate muy bien. Ajá. Resulta que, pobrecitos, voy a poner aquí a los personajes, ¿eh? Del cuento. Porque esto lo puedes hacer tú y te puedes divertir mucho también con cartoncito. Mira, resulta que adentro de una de las jaulas, porque este era un zoológico, pues había un... ¡Ay, doña, no! ¡Ay! Era un changuito. ¡Un changuito! Deja ponerlo, mira. Pero el pobrecito ni cabía bien en la jaula, mira. ¡Ay! Como que no cabía bien y se quería salir, siempre estaba, porque estaba muy triste el pobrecito de estar enjaulado. Pues pobrecitos animales, ¿verdad? Que los tienen en una jaula. Ajá. Entonces estaba... Porque así hacía el chango, ¿no? ¡Ay! Y estaba triste, triste así el chango, ¿no? ¿Y luego? Y de repente, casi zafa, ya estaba zafando aquí un barrote porque él se quería escapar. Ajá. Mira, ¿y entonces qué crees? ¿Qué? Pues que viene de repente... Otro amigo de él, un chango que estaba afuera en un árbol acá colgado por acá. Ajá. Y... Bueno, ya no voy a hablar como chango, mejor voy a hacer la traducción. ¡Ay! ¿Por qué estás aquí encerrado? Le preguntaba. Y entonces le dice, ¡ay, pues es que el cazador me atrapó y me tiene aquí encerrado en la jaula! ¡Uy, no te apures, yo te voy a rescatar! Ay, pero ¿cómo le vas a hacer? Ahora te lo voy a decir. Sí, ya dímelo. Estaban haciendo tiempo ellos, porque creían que por si venía el cazador. Entonces dice, mira, ya se está zafando este barrote. Entonces dice, ayúdame. Entonces mira. ¡Ay, qué fuerte chango! Sí, es que rompía cocos con la cabeza y todo, entonces era muy sano. Entonces, ¡ay, sí! ¡Gracias por rescatarme! ¡Vamos, pronto! Ya se estaban saliendo, ya estaba saliendo. Nomás deja ponerlo porque estaban huyendo, ¿ves? Que así se ve que están huyendo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, va. Ay, deja ponérmelo aquí, así. Entonces va. Ya estaban huyendo por la jaula. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Déjame que encuentre y te digo, mira. ¡Ay! ¡El cazador! ¡Ay! ¡A verlo! Míralo, míralo. Acá, ¡ay, ay! Acá está. Y el cazador dice... ¡Que huyan, que se vayan! ¿Eh? ¿Qué sucede? Estoy oyendo que se están escapando algunos de los animales. ¿Qué será? Y entonces, que viene aquí los cacha que se estaban escapando. Y entonces que... ¡Ah!
y que brinca uno hasta acá. Ay, ay, y hasta se cayó de la impresión aquí el cazador, y estaban aquí en las plantas, y corren, y estaba corriendo, y uno que se alcanza a escapar perfectamente, y el otro estaba aquí, y que nomás se alcanza a pescar de la cola, ¿no? Así, ay, porque ya se estaba cayendo. ¿Y que, qué crees que el cazador dice? ¡Ay, qué barbaridad! Voy a agarrar mi rifle y le voy a disparar porque se quiere escapar. ¡Ay, pero como todos los animales de la selva son bien amigos! ¿Qué crees que pasó? ¿Qué? ¡Ay! Que viene volando una paloma, pero era como paloma grande. Muy grande la paloma. Y viene volando así. ¡Y vola! Mira nada más lo que quedó, hasta el cazador tiró. ¡Se llevó al chango! Se llevó al chango volando la paloma. Y... ¡qué bueno! ¡Lo salvó! Y lo salvó, y entonces fue cuando entendió el cazador que era muy malo tener a los pobres animales encerrados. ¿Y qué crees que decidió entonces el cazador? ¿Qué? Fue una elección muy buena para él, y decidió, ay, dice, pues pobrecitos animales, yo creo que voy a liberar a todos. Entonces, sí, se bajó y le dijo al león, ay, ya, león, ya te puedes ir. Y también le abrió la puerta al león. Y qué bueno era el cazador, se convirtió en bueno. ¡Cuidado con el león! No, pero es que el león estaba muy agradecido. En serio, me quitó eso. Hasta con la lengua le hizo unos cachetes. Ya se fue el león ahí con sus amigos. Y luego también liberó a este de acá, al tigre. Dijo, a ver, tigre, ay, está muy fuerte esta puerta, mejor por acá. Y el tigre que estaba aquí encerrado también se salió así. También la lava porque también era ventríloco, y entonces le hace también, y entonces se fue también. Ay, se quedó muy satisfecho, tan satisfecho que el cazador se hizo amigo de todos los changos que había. Fíjate qué bueno, tío. Ay, ¿te gustó el cuento? Sí, me gustaron mucho las jaulitas que hiciste. Ay, se pueden hacer bien fácil con cajas de zapatos o con cajas viejas, con palitos. Muy lindo. Oye, ¿tú qué harías si fueras un chango del zoológico y te escaparas? Me iría a alguna parte donde no me pudieran matar. Me iría donde me pudieran dar de alimentar bien. Irme al bosque, lejos de la ciudad, porque ahí me pueden atrapar y me regresan al zoológico. Yo me iría a la selva para estar con mi familia otra vez. Yo me iría a la selva, algo así. Yo me iría al zoológico para estar en mi medio ambiente y estar con todos mis amigos, los animalitos. Maraca, ¿eh? ¡Ay, mira, me encontré esta maraca! ¿Y sabes qué pensaba hacer con esta maraca? ¿Aparte de tocarla? ¡Ay, aparte de tocarla, así la estoy tocando! Y así la estoy haciendo sonar. Aparte de tocarla, estaba yo pensando que a lo mejor puedo hacer una flor como las que hacen las bonobas. ¿Una flor con una maraca? ¡Sí! Mira, fíjate bien. Aquí tengo un poquito de pegamento y papeles de colores. ¡Ay, papeles de colores! Y unas tijeras, y aquí unos papelitos, y entonces mira, lo primero que voy a hacer es ponerle un poquito de pegamento aquí, así. Y ahora le voy a poner esto, para que parezcan las hojitas. Ajá. Y más o menos. Y ahora mira, fíjate bien, aquí tengo ya yo
unos petalitos ya recortados. Y ahorita voy a recortar más para que veas cómo se hace, ¿eh? Ajá. Entonces mira, agarro tantito el petalito este y lo pongo aquí en el pegamento y le pongo una hojita. Es un petalito. Luego aquí más pegamentito blanco y otra de otro color para que vayan haciendo combinaciones. Luego aquí una le voy a poner más arriba aquí el pegamento para que sea una hojita que esté como más arriba, así, mira. Se ve muy chistoso porque se ve como una papa que se va a ir a una fiesta, ¿no? ¿Una papa? Una papa, sí. Mira, aquí. Y ahora esta que es anaranjadita. ¿Una flor de colores? De colores, es rarísima, nada más se dan en el jardín de los bonobos. Ah. Y le ponemos mucho pegamento aquí alrededor, fíjate. ¿Y ahora de qué color le vas a poner el pétalo? Y ahora le voy a poner uno de color... otro anaranjado, pero de este lado. Del otro lado, para que estén como encontraditos. Ahí está. Ay, ahorita se ve medio rara, ¿eh? Pero luego, luego se va a ver bonita. Un azul aquí. ¿No? Ajá. Ay, se ve muy rara, ¿eh? Pero lo importante es que lo estoy haciendo yo. ¿Y sabes qué es lo más bonito de esta flor? ¿Qué? Que es la única flor en el mundo que aparte de tener los pétalos de diferentes colores... Ajá. ¿Qué más crees que hace? Suena. ¡Ay! La única flor que huele y suena. Cuidado, no se vayan a caer los pétalos. ¡Ay, no! Y le podemos poner muchos, ¿eh? Se está despegando el pétalo de este lado. ¿Cuál? Ay, el anaranjado, hijo. Ay, es que lo estoy haciendo muy rápido. ¿Eh? Ya voy a acabar. Ya voy a acabar. Ya voy a acabar. Ay, híjole. ¿Eh? ¡Qué bonita la flor, Timo! Está bien bonita y aparte suena. Bueno, pues ya me voy, ¿eh? Ay, me voy a ir con mi flor que suena. Bueno, adiós, Timo. Ay, adiós, ¿eh?